guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko, gaurko ekitaldira etorri zaretelako. Eskerrak ematerenekin batera, barkamena eskatzeko zanbaitaren esarrera hau, ze ekitaldi badaukagu Elgoibarren eta ziztu biztien izten barra gaukat, barkatuko diatze, ez da oso txukuna, anfitrioa lan hain eta segituan aldeitea, baina ala tokatu da gaur, barkatu beraz. Bueno, nik sarrera hontan bereziki nahi dizkete eman eskerrak bai Susan Moli eta bai Nekane Baiurkari gaurkoan hitzaldia emango digutelako elkarrekin. Eta ez da hitzaldia bakarrik. Azkenean da ba bueno, esango duke hitzaldi partekatu bat, ez? Maiinguru antzeko bat edo ba pixka bat zue guztion parte hartzea ere bilatzen duena. Beraz gaurko topaketa honek helburu nagusia dauka bueno, azkenean guztiok parte hartzea prozesu honetan eta ekitaldi honetan. Nik uste dut gainera gaurko ekitaldi honek bereziki garrantzia handia daukala gure gizarte honetan. Beharra handia daukagulako, ba kontziliazio eta berdintasun politiketan aurre egitea gure gizartean da gure helburu nagusia hori da gaurko ekitaldiarekin. Nik nire hitzaldi honetan nahi nuke sarreratxo honetan aipatu zein den kontekstua. Zergatik antolatu dugu gaurko ekitaldi hau? Eta zein dan, etorkizuna eraiki zozelako, tresna batek daukan helburu nagusia. Gaurkoan, gobiatu zaituztegu eta ekitaldia antolatzen dugu, etorkizuna eraiki zizeneko tresna batean. Tresna horrek, ba, azkenean, suporatzen du eta dauka gure erakundearentzako, forualdundearentzako misio oso oinarrizko bat da, gobernantza tresna nagusia izatea. Gizartearekin izan beharreko harreman nagusia izatea. Harreman hori importantea da, eta importantea da gizartearentzako baita ere etorkizuna afrontatzea. Jendeak kezka handia daukalako etorkizunarekin. Eta gaur egun bizi dugun testu inguruan, nazioarte mailan, gure inguruan, ba oraindik ere areagotu egin du jendea daukan kezka etorkizunaren inguruan. Orduan, etorkizuna eraikiz jarri dugu martxan galdera bati erantzuteko. Eta da, urrengo 10 urtetan Gipuzkoan ze pauso eman behar ditugu. Zeintzu dira erronka estrategiko nagusiak urrengo 10 urtetan. Etorkizuna eraikiz jartzen dugu martxan, hausnarketa prozesu batekin, talde batzuk jarriko dira eta ari dira ja hausnarketa egiten, eta danak edukiko dute bere ikuspegia, orientazioa, praktikara, esperientzi pilotoak martxan jartzera. Beraz, hori izango da gure legealdi honetan, segurunez berrikuntza importanteena, ez? Prospekzioa importantea da, urrengo urteetan zer egin behar dugun importantea da, baina gure ikuspegia praktikoa da. Jarri nahi ditugu esperientzi pilotoak. Batipak guk herri bezala ditugun erronka nagusiei behar dan bezala erantzuteko. Beraz, hausnarketa ikuspegi praktiko batekin esperientzi pilotoa martxan jartzeko, hori da lehenengo zutabea, eta bigarrengoa izango da Gipuzkoa Lab izeneko tresna bat, eta Gipuzkoa Labek egingo ditu esperientzi piloto horiek berak kudeatu eta martxan jarri. Hori izango litzateke, eskema oso sinplea da, baina horrekin batera, dauzkagu hiru zehar lerro, ba, guretzako etorkizuna eraikitzenen ezinbestekoa direnak. Lehenengoa da, unibertsitatea. Unibertsitateak parte hartuko du prozesuan, gaur Nekane errektorea hemen egoteak ere zentzu hori dauka, ez ikusten dugulako ezagutza sartzea eta injektatzea prozesuan ezinbestekoa dela, eta hortan unibertsitatea dauka protagonismo nagusia. Bigarrena da, gizarteratzea, nahi dugu, hemen egiten ari geran osarketa guzti hori jendeak ezagutzea eta barneratzea, eta hirugarrengoa izango litzateke nazioarteratze prozesua, ez. Eta hori izango litzateke pixka bat guretzako gaurko ekitaldiaren helburu nagusia. Nazioarteratze sarea izango litzateke etorkizunarik izan txapel barruan, ba munduan esperientzi aurreratuenak ezagutzeko eta ona ekartzeko tresna nagusia. Beraz, guk dauzkagun, herri bezala dauzkagun, herri erronka nagusietan, mundu mailatik aurreratuak dauden esperientzietan, horiek ezagutu eta ekartzeko. Eta gaurko ekitaldiak beraz, helburu hori dauka. Lehenago aipatu dut, esperientzi pilotoak dauzkagula martxan, eta oraindik ere gehiago ditugula. Lau aipatzearen oso labur, lehenengoak dauka zerikusia langileen parte hartzearekin enpresan, bigarrena dauka zerikusia gure gizarteak daukan zahartze prozesuarekin, el proceso de envejecimiento de la población lo tenemos que afrontar también con una visión práctica. Nosotros vamos a poner en marcha en Pasaia una experiencia piloto con forma de residencia avanzada, residencia para personas mayores, que tendrá un componente tecnológico y también de puesta en marcha de proyectos, de empresas, todo lo que tenga que ver con la economía ligada a la salud y al envejecimiento. Pensamos que la perspectiva
de cierto agobio que tenemos en el proceso de envejecimiento lo tenemos que positivizar y tenemos que dar respuesta a la situación generando nueva economía. Y esa es la perspectiva de la residencia que se pondrá en marcha en Pasaya. Un tercer ámbito que para nosotros es fundamental desde la perspectiva de la recuperación de nuestra lengua, de la normalización del euskera, y es la creación de contenidos audiovisuales en euskera que pensamos poner en marcha en Tabakalera. Y un cuarto proyecto, que para nosotros es muy importante también, que es el de fomentar los procesos de conciliación y de corresponsabilidad en las empresas en el territorio de Gipuzkoa, por lo tanto, incidiendo en el tema que nos reúne hoy, que es la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la empresa en Gipuzkoa. Pensamos que este es seguramente el punto flaco que tenemos dentro del territorio histórico y del conjunto del país. En este momento es cierto que compartimos una serie de valores generales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, pero desde la perspectiva práctica de la economía, de la evolución que tiene, por ejemplo, el dato de género de los responsables máximos de las empresas, por ejemplo, no es que vayamos hacia adelante, sino que las estadísticas dicen que en este aspecto vamos hacia atrás. Y evidentemente son cosas que tenemos que abordar de un modo muy directo, porque evidentemente esa evolución negativa incide directamente en general en esa cuestión en las empresas y en el conjunto de la sociedad. Nik esango nuke bakarri bukatzeko, berdintasunaren inguruan guk jadagoeneko bauzkagula ekimena martxan, hau da bat, egia da, osnarketa importantea da, baina ikuspegi praktikotik emakumeen kontrako biolentziaren inguruan foru plan bat martxan jarrita daukagu horri aurre egiteko, egoera horri aurre egiteko, eta gero baita ere, kontziliazio arduratxu bat bultzatzeko foru plan bat ere momentu enten egiten ari gara. Lehenengoa ja eginda, aurkeztu bat amartxan, eta bigarrengoa oraintxe daik gara preparatzen. Beraz, gure partetik bintzet, nik esan nuena da, nahi genukela etxe osoa implikatu arlo horretan, uste dugulako ez dala bakarri zuzendaritzaren miren elgarreztaren zuzendaritzaren kontua, baizik dala etxe osoaren parte hartzea behar duena. Beraz, sarreratxo hau eginda, hemendik aurrera, esaten dizuen bezala, debaterako, ideiak trukatzeko, eta parte hartzeko momentua da. Berriro ere eskarrik asko etorretzaretelako, eta sentitze baino aldein beharra bukat. Mi esker. Bueno, egunon, gaurko topaketa honetan, ja diputatu nagusia jarri digu gaia, testu ingurua, etorkizuna ere egizen txapela, eta esan bezala, hausnarketa partekatu egiteko, luxuzko bi gonbidatu ditugu, 12 arteko tartea daukagu, eta formatua badakizue, baina gogoratzeko, lehenik bertako ponenteak eta gonbidatuak bere hitzalditxoa, bere gogoeta egingo du, ondoren atzerriko ponenteari emango diogu bere hausnarketa eta itzaldia egiteko aukera, eta ondoren solasaldi irekia egingo dugu, eta irekia diogunean, bai bi ponenteen artean, eta noski zuen parte hartzearekin, nahi duzuen galderak ona plazaratuz, eta elkarrekin gogo eta horiek partekatuz. Esan bezala, bi gonbidatu luxuzko, aurkezpen handiegirik ere beharrez duena lehenengoa, baina alakoetan tokatzen denez, egingo diogu, Nekane Baluerka, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea 2016ko azaroaren amaieraz geroztik, beraz berriki aukeratutakoa, psikologian doktorea, portaeren metodologian edo katedraduna, eta aurreko legealdian ere errektore orde izan dena, beraz, unibertsitatea barrutik, bai ikerketari dagokionez, bai dozentziari dagokionez, eta baita ere gestioari dagokionez oso ondo ezagutzen duena, eta erronka politia duena aurretik. Bere esperientziatik abiatuta, gogoeta batzuk eskatuko dizkiogu, gai honen gainean nola ikusten duen kontziliazioa, genero eta berdintasun politikak eta bar, beti ere unibertsitatearen ikuspegitik eta bere esperientzia propiotik. Nekane, ez dunean. Eskerrek asko guztioi. Niri ona etortzea eskatu ziatenean, egia esan bardizuet, alde batetik
ba, bueno, oso ondo hartu nuen, plazer bat iruditzen zait hemen egotea, ba, batez ere, ba, generoaren berdintasuna ba, delako Euskal Herriko Unibertsitatearen ardatz nagusienetariko bat, eta gure agintaldiko helburu nagusienetariko bat. Baina bestalde, zalantza asko izan nituen, zeniz bainaiz aditua genero berdintasunean, eta iruditzen zait, entzulegoan zaudeten guztiak nik baino askoz gehiago dakizuela gaionen inguruan. Hortaz, iruditzen zitzaidan, arrogantzia pixka batekin ona etortzea, eta hori, ba, ez zaite, gehiagi gustatzen, ez? Hortaz, bueno, nire hemen parte hartzea alde batetik saiatuko naiz aurkezten Susan Moll, bera da aditua esparru honetan, eta bueno, horretarako ba, bere kurrikuluna pixka bat laburtzen saiatu naiz, eta gero elkarrizketa garaian, ba, pentsatzen dut aukera izango dudala, ba, guk berdintasun planean Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari garena, ba, zuei guztioi kontatzeko, eta bueno, horren inguruan ba, hausnarketa partekatzeko. Good morning. I would like to welcome everyone to this meeting with Susan Moll. Bienvenidos a todos y a todas a este evento organizado por la Diputación de Gipuzkoa. Vamos a hablar entonces de un tema que es para lo que estamos aquí y para eso voy a presentar a Susan Moll, que es una de las principales expertas tanto en medios de comunicación como en política sobre esta cuestión de género. Ha hablado de Specifically, ha trabajado mucho she has been the editor of different print media en diversidad, ha sido también actively in international organizations en medios de comunicaciones, linked to female ha trabajado en diferentes organizaciones in the academic field, y asociaciones Susan graduated with degrees in information science and in political science. I'm sure that her input at today's meeting is going to be interesting, políticas, very interesting. Y en receiving experiences and reflections that can help us for the future is also part una de sus experiencias, que es parte de nuestra filosofía en el programa Etorkizuna Eraikiz. Estoy segura de que Susan Moll nos va a recordar cómo escuchar, no solamente hablar, es fundamental para que funcionen estos proyectos. Euskal Herriko Unibertsitateak denbora asko daramala berdintasun politikokin konprometitua. Gaur egun, bigarren berdintasun plana garatzen ari gara, eta aurten amaituko dugu hain justu. Dena den ez zait iruditzen hau datu eta zifra gehiegi emateko unea denik. Uste dut asko aurreratuko dugula. Alabaina zuhurtziak eta errealismoak erakusten digute oraindik egiteko asko dugula zalantzarik gabe. Ez zait gustatzen pertsonalizatzea, baina oraingoan egokia izan daitekeela uste dut. Hemen aldun nagusiak esan duen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izateko hautatua izan naiz eta lehen emakumea naiz 37 urtez geroztik, eta nik uste dut hau baidala ba, genero berdintasunarako ba, aipagarria den gauza bat izan ere bidea irekitzea suposatzen duelako, ez. Bada nire ustez hori izan daiteke etorkizunari begira egiazko berdintasun mailen adierazle egoki bat. Gaur albistea denak etorkizunean albiste izateari uztea. Hori niri gustatuko litzaidak, eta hori izango litzateke normaltasuna ematen ari delaren adierazle nagusienetariko bat. Emakume bat errektore kargura iristea ez izatea albeste berri bat, ez da aipamen bitxi bat ere. Zerbait normala baizik, gizon batek erantzunkizun bera hartzen duenean bezain normala. Nire aldetik besterik ez, Gipuzkoako Foru Aldundia zoriondu nahi dut hitzaldien ziklo hau martxan jartzeagatik, bereziki hitzaldi hau martxan jartzeagatik, eta orain hitza ematen diot Susan Moll andreari. Susan Moll, it's your turn. Thank you. Muchísimas gracias. Hablando de ansiedad y de rendimiento, bueno, qué presentación tan potente. Estoy aquí encantada delante de esta audiencia tan distinguida. A ver si me funciona bien el puntero. Bueno, decía que estamos aquí en la sala y veo una buena mezcla de hombres y de mujeres. Son buenas noticias, porque en mi carrera el tema de la igualdad de género siempre ha estado presente, siempre ha sido uno de mis principales intereses profesionales. Y parece que siempre estamos ahí mujeres hablando de igualdad, que está mal, ¿no?
cuando ocurre así. Hablando de este tema, debiéramos hablar de diversidad, de igualdad de oportunidades, y por eso es excelente estar aquí, ver vuestras caras y que estén representados todos los géneros. Y también desde el punto de vista económico, es importante que sea así, para que funcione realmente la igualdad de género. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, brindarme esta oportunidad, pero os voy a empezar dando malas noticias. Soléis pensar en los países escandinavos, que lo tenemos todo solucionado, que hemos avanzado muchísimo, pero en mi país, cuando se habla de igualdad, lo que la gente suele decir, ¿quién están estas mujeres, siempre mujeres, con muchas canas, hablando de lo de siempre, de la igualdad? En mi país, si no estamos muy pendientes, vamos a retroceder y retrocedemos a veces. Y lo decía perfectamente también el diputado general. En mi país hay un programa de televisión sobre una presidenta de gobierno. Bueno, seguramente no habréis oído hablar de este programa de televisión, pero os lo resumo, y lo que ocurre es que esta mujer tuvo que sacrificar su matrimonio para poder llegar a ser presidenta del gobierno. Es triste, ¿no? Mi mensaje principal es que no hay que solamente sentarnos y hablar, tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas para avanzar en la igualdad de género. Bueno, aquí vemos aquí un pequeño resumen de mi currículum. Quizá penséis que es impresionante, pues no lo es. Sí que he estado a cargo de un periódico, he estado a cargo de dos emisoras de radio, en los últimos 10 años he trabajado también en muchos otros países, en temas muy diferentes. Y, por ejemplo, está ahí uno de los países, Yemen, un país complicadillo para trabajar. Y lo mismo Sudán del Sur. He estado ahí trabajando en estos países con temas relacionados con los medios de comunicación, en la política, con parlamentos, y esto pues seguramente no os impresionará mucho que os cuente yo estas cosas, porque aquí habéis llegado a un nivel de desarrollo y de cambios muy importante. Pero bueno, os quería decir que en mi país no tenemos todas las soluciones. Estoy aquí en representación de una organización, CAVINFO. No sé si me seguís bien en cuanto a velocidad. Bueno, esta organización, CAVINFO, empezó todo a partir de una biblioteca de investigación, de publicaciones que sobre todo se centraban en investigación. Y todo empezó con una mujer de Liberia que ahí en la biblioteca, perdón, una bibliotecaria que empezó a registrar qué libros dentro de la biblioteca tenían que ver con temas de hombres, de mujeres, si estaba bien representada la igualdad de género. Una mujer que así recopiló lo que podríamos denominar como libros y bibliografía que tenía que ver con la igualdad de género. Y así surgió CAVINFO, una organización que fundó nuestro ministro de Cultura y que cada vez más ha trabajado a nivel internacional. En CAVINFO nos gusta basarnos siempre en hechos, en buscar hechos concretos, tangibles sobre la diversidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo, pues empiezo a contar que si yo, mi madre, no sé qué, que si mi hija, no sé cuántos. No, hay que buscar evidencia, hay que buscar hechos para que se nos vea siempre como una organización neutral. Por ejemplo, un tema, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hablando de Trump, por ejemplo. A mí no me importa decir que yo apoyaba como persona a Hillary Clinton, pero CAVINFO no, mi organización no, tenemos que ser neutrales. Entonces, cuando hablábamos de las elecciones presidenciales, teníamos que ser neutrales. Tenemos que mantener un nivel de credibilidad.
También en Cabinfo organizamos eventos de cara al público. Y ahí siempre intentamos tener un formato que entienda el público en general. Por ejemplo, nos gusta organizar lo que llamamos salones sobre temas tabú. El sábado que viene, el día 4, vamos a organizar una reunión sobre masculinidad y vamos a invitar tanto a investigadores como a artistas del sector creativo para hablar sobre el tema de forma accesible para el público. Porque a veces, si no, yo cuando voy a una de estas actividades, a veces me siento un poco vieja. Uno de los temas, por ejemplo, fue un evento sobre fluidos femeninos prohibidos, se llamaba. ¿Y eso qué es? Y yo digo, ¡ay, madre! ¿Esto de qué va a ir? Sobre el periodo, bueno, sobre diferentes fluidos, ¿no? Y yo digo, esto no va a funcionar, no va a ir nadie. Y me equivoqué. La cola era tan larga que la gente no cabía en la sala, hubo gente que se quedó fuera, y eso me da esperanza. Pienso, bueno, pues las nuevas generaciones, los más jóvenes, les interesa otras cosas que nosotros no nos habríamos y nosotras no nos habríamos atrevido a ir y escuchar y hablar sobre estos temas tabúes. También organizamos en Cabinfo todos los años un festival musical enorme. Es el festival más grande musical del norte de Europa, con 50.000 personas que van al festival. Y ahí había un problema tremendo de sexismo, de violencia machista, con un montón de hombres y mujeres también que se emborrachaban, y entonces los hombres, algunos, se propasaban, y había problemas de género. Y decidimos organizar un evento en los que los hombres pudieran vestirse de mujeres, maquillarse y hacer como que eran mujeres, para un poco ver cómo era eso de que te atacaran de esa manera. Y al revés, mujeres que se vestían de hombres, pues para ver un poco cómo funcionaba, ¿no?, en el otro género. También tenemos un programa de mentoría para mujeres inmigrantes, y este es el único programa de mentoría que recibe fondos públicos en el país. En este programa hemos ido mejorando a lo largo de los años. ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, ya no trabajamos, y perdonad si soy vulgar, ¿no? No queremos ya que nuestro programa sea que mujeres blancas que salvan a las mujeres de color, no. Queremos darle la vuelta a la tortilla. Queremos pensar cómo estas mujeres inmigrantes que llegan a mi país ven mi mundo. Porque yo veo mi país de una manera, ¿no? ¿Y ellas cómo lo ven? Relacionarnos a ese nivel, porque yo vengo de un país y de una cultura que seguramente a vosotros y a vosotras no os resultaría muy diferente, pero imaginaos una mujer, sobre todo, que venga de Siria o de Irak, ¿cómo se sienten en su país? Una mujer que puede que fuera ingeniera en su país. Tenemos una cultura en mi país, pues a veces muy distante, muy fría, donde nos gusta reunirnos en casa, y a veces se nos olvida a charlar, y a veces se nos olvida lo difícil que es esa cultura para alguien de esas otras culturas. También tenemos un programa de alianzas con mujeres de Oriente Medio y de África, del norte de África. Trabajamos en Marruecos, Túnez, Jordania, y antes también en Yemen. Y yo no sé si el mundo ya ha tirado la toalla con Yemen, pero sí que os tengo que decir que es un país, el gran ignorado. En fin, un programa de alianzas con 20 millones de fondos para intentar formar a
las políticas que estén más implicadas. Por ejemplo, una política con la que trabajamos mucho era de Túnez. Trabajamos en violencia de género, con ellas en reformas legislativas. En Marruecos seguramente habéis oído que hay una ley nueva en la que las mujeres también pueden ahora ya pedir el divorcio. Las mujeres marroquíes. Y bueno, no es que hayamos inventado nosotros este sistema, lo hemos copiado de otros lugares. Y bueno, ya he comentado antes que los fondos en nuestra organización proceden del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Integración, también del Ministerio de Asuntos Exteriores y de empresas del sector privado. Por ejemplo, Belux, seguramente os conozco. No sé si cuánto tiempo tengo para la presentación. ¿Media hora? Empresas como Belux, que hacen ventanas, Maersk, etcétera. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando toda esta cuestión de la igualdad de género en los países nórdicos? Todo empezó con el derecho al voto. Nosotras conseguimos votar en mi país en 1915. Y en el 48, 1848, ¿eso qué es? Bueno, cuando empezó la democracia en Dinamarca, pero solamente para una élite. En el 1915 empezaron a votar, ¿quién? Empezamos las mujeres, los presos de las cárceles, las personas con salud, problemas de salud mental. Esa es la democracia de verdad, ¿no? Y en España, en el 31. Bueno, aquí vemos algunas imágenes. Aquí es donde se dice que las mujeres estaban dando las gracias al rey por concederles el voto. Y aquí vemos la imagen de la primera ministra, la primera mujer que fue ministro en el mundo, que fue en mi país. Aquí en España el derecho al voto fue en el 31, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. Sí. ¿Lo sabéis o no? Bueno, si no lo sabéis vosotras, yo sí lo sé. Fue en el 31, porque lo he investigado. ¿Y qué pasó en la década de los 70? Ahí empezó a haber una escasez de mano de obra, con el boom económico, la gente empezó a buscar mano de obra. Ya no era suficiente con las mujeres, entonces no solamente era suficiente con los hombres, ya no era suficiente. Empezamos a hacer falta nosotras las mujeres en el mercado de trabajo. Ahí empezamos a entrar a trabajar, pero empezó a haber mujeres que se quejaban que no cobraban lo mismo que los hombres. Empezaron las manifestaciones y esta fotografía es icónica de esa época. Mujeres que se empezaron a quejar de que a ellas les costaba lo mismo el billete de autobús cuando solamente cobraban el 70% de lo que cobraban los hombres. Y empezaron a decir, bueno, pues vamos a empezar a pagar el 70% del billete de autobús. Aquí vemos entonces esta fotografía de esta activista, un momento en el que la policía todavía se representaba con una sonrisa para con las mujeres, policías que amablemente ayudaban a que las mujeres se bajaban de autobús porque estaban violando, estaban en contra de la ley. Ahí también en esta década fue cuando las mujeres conseguimos el derecho al control de natalidad, la píldora, el derecho al aborto en algunos países. Con este movimiento feminista activista, seguramente aquí, por eso bajó la tasa de natalidad, aquí también, en este país. Y en comparación, si comparamos mi país con Suecia, el movimiento activista feminista en mi país no llegamos a la escala política como en Suecia. Las mujeres en Suecia entraron en el gobierno con un movimiento feminista muy potente. Nosotras no. En Dinamarca no conseguimos transferir del activismo a un partido feminista potente. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora vivimos en la época del feminismo. Aquí vemos a Hillary Clinton en Pekín cuando dijo que los derechos humanos son también derechos de las mujeres y al revés.
Ahí ahora ya vivimos en un momento de libertad para todos, que también es igualdad de oportunidades y es inclusivo también para los hombres. En Canadá hubo una campaña donde se veía esta imagen diciendo que esto es ser feminista. En mi país, por ejemplo, si pongo esta imagen, no gusta, porque suena como que esta es una feminista enfadada, ¿no? ¿Cómo interpreto yo todo esto? Que ahora, sobre todo, debemos hablar de igualdad de oportunidades, ser inclusivas. Bueno, es un debate que es complejo, sigue siendo complejo también en mi país. ¿Y ahora cuáles son las nuevas tendencias? Podríamos hablar del contexto histórico y seguramente en el futuro pues no quedará esto en los libros de historia después, pero el movimiento también hoy por hoy incluye esto que vamos a ver ahora. Por internet, sobre todo, tenemos tendencias como el porno vengativo. Por ejemplo, imágenes de mujeres, que a mí la verdad es que me parece que se les va un poco la olla, la verdad, enviar vídeos e imágenes de violaciones y abusos sexistas de mujeres. Imaginaos, ¿no? No sé, si un chico y una chica están saliendo y se mandan fotografías íntimas entre ellos, ¿eso les da después derecho cuando rompen a mandar esas fotografías a dónde? No. Bueno, aquí vemos a una mujer de 23 años, Emma Holton, una feminista. Y si no la conocéis, buscad su nombre. Una mujer que fue víctima de este porno vengativo y ella puso en marcha una campaña sobre el consentimiento. Y dijo, vale, habéis visto imágenes en la que estoy desnuda, pero es que yo quiero elegir qué imágenes de mis desnudos podáis ver o no. Y se hizo sacar imágenes desnuda que sí, que ella estaba cómoda que salieran, no las que había sacado su expareja. Después tenemos esta tendencia que tiene tanto que ver con aquellas grabaciones de Trump, en la que se dijo algo muy político, dijo este hombre, ¿no? Si eres famoso, puedes agarrar a las mujeres por el coño. Pues no. Y entonces ahora tenemos esta tendencia en la que en castellano tendríamos que decir conejo, no gato, pero en inglés se dice el gato que también te agarra por los genitales o por las partes bajas. Bueno, sabéis, no sé si habéis visto esas imágenes de mujeres que ponen así morritos que parecen de pato, ¿no? Y eso es un... ¿Cómo debemos querer salir las mujeres? ¿Cómo salen las modelos? Pues no, es algo que tenemos que ir cambiando y que nuestros hijos e hijas no vean eso como algo bonito. Esas tendencias tan sexistas. Y luego tenemos también el tema étnico. Bueno, me parece que está cada vez más presente entre las generaciones más jóvenes. Es algo que tenemos que ir vigilando. Bien, por mi especialidad, también quisiera hablar de la igualdad de género en los medios de comunicación, que tienen un papel y una responsabilidad enorme cuando hablamos de igualdad de género. ¿Cómo se va a representar entonces a las mujeres en los medios de comunicación? La primera mujer que llegó a ser primer ministro en mi país fue hace pocos años, fue una socialista, alta, guapa, rubia. Y esta mujer había rumores continuamente en los medios de comunicación que decían que su marido era homosexual. ¿Y qué quiere decir esto?
Pues todo empezó, supuestamente, porque si una mujer llegaba a ser primer ministro, pues que tenía que tener un marido que era un flojo y entonces seguro que era homosexual. Y pasó algo muy parecido en Australia también. Imaginaos, la pobre primera ministra tuvo que salir a la palestra y hacer unas declaraciones diciendo que mi marido no es homosexual. Entonces, aquí vemos los jefes de redacción en periódicos del 2013-2014 en diferentes países, y no sé si entendéis ese diagrama de barras. Hay más mujeres en Islandia que en el resto de países que han llegado al puesto de jefes de redacción. Perdón, al revés. Que en Islandia faltan mujeres en las redacciones de los periódicos. Eso nos dice mucho. Seguimos estando poco representadas las mujeres en este sector. También hay que decir que también tenemos buenas noticias y ya no es un milagro cuando una mujer llega a un consejo de administración, por ejemplo. No sé si aquí también os han hecho estas preguntas, ¿no? Cuando llegas a un puesto de responsabilidad como mujer y te preguntan, oye, ¿cómo te las arreglas con tu familia si tienes hijos? ¿Os imagináis ir a un ministro, a un varón, y hacerle esa misma pregunta? Es como si las mujeres siguiéramos teniendo más obligación de sacar adelante a la familia, mucho más que los hombres. Bueno, lo hemos resuelto entonces hasta cierto punto en mi país. Y ya no se plantean esas preguntas tanto. Pero bueno, aún así hemos también conseguido entonces reducir la estigmatización de las mujeres en el ámbito público. También tenemos la cuestión de la diversidad, las mujeres. Y en Cabinfo os quería comentar que tenemos una base de datos especializada sobre representación de mujeres y diversidad. Por ejemplo, cuando las mujeres queremos siempre tener prisa, tenemos prisa, ¿no? Tenemos poco tiempo en los medios de comunicación, ya sabéis que es así, que cada vez hay que hacer las cosas más rápido. Y ahí, cuando tienes que hacer una pregunta a un experto, ¿a qué fuente vas? ¿A un hombre? Bueno, cada vez más no es así. Y también están apareciendo mujeres como expertas. Y eso es algo que estamos viendo en nuestra base de datos que pusimos en marcha hace 5 años. Todavía no la tenemos totalmente actualizada en cuanto a formato, la queremos hacer más sexy, decimos nosotros. ¿Y qué ocurre en los medios de comunicación, los periodistas en Dinamarca? Las mujeres, cuando justo después de terminar la carrera, ganan 200 euros más que los hombres. Pero 5 años después, resulta que los hombres tienen un salario del 6% por encima de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no se venden tan bien como los hombres. Los hombres dicen, es que yo soy genial. Las mujeres en general no existen tanto, no exigen tanto cuando negocian sus condiciones laborales. También está la cuestión de la maternidad, después de tener a los hijos, después de la baja de maternidad, vuelven al trabajo y ven que los hombres le han superado. Y porque muchas veces las mujeres tenemos otras prioridades. Vemos en pantalla este dato. El 86% de las fuentes de información a las que se acude para preparar un programa de noticias en la televisión fueron hombres en 1982, mientras que en el 2014 el 81% de los expertos en la televisión siguen siendo hombres. O sea, ha cambiado muy poco el panorama.
¿Qué más retos tenemos? Que las periodistas siguen cobrando menos que los hombres. Vamos a ver cómo ha ido funcionando la vía nórdica. Aquí tenemos a Pippi Calzas Largas, aquí también la conocéis, ¿no? Es sueca. ¿Y quién es? Es una chica, es muy independiente, no le da miedo la autoridad, ya sabéis, la policía tampoco. Y es una buena amiga, eso es lo que sabemos de Pippi. A mí me parece que el hecho de que cuando yo leía este libro cuando era pequeñita, a mí me lo leían en casa, eso que quería decir, a mí me daba esperanza. Y que no importaba si era chica o chica, chico, si yo tenía confianza en mí misma, podría conseguir lo que quisiera. Es un modelo a seguir, que poco a poco nos fueron metiendo en mi cultura. En Dinamarca hay una concienciación, sí, claramente, de la cuestión de género, de la perspectiva de género. Tenemos una baja por maternidad de 12 meses e incluso en algunos casos 8 semanas antes del parto. También tenemos oportunidades para que el padre disfrute de esta baja de maternidad, aunque no es obligatorio. Se puede compartir entre el padre y la madre. Los últimos 6 meses de este año de baja de maternidad la puede coger el hombre. Pero en general no ocurre. La estadística nos dice que es así, por razones culturales, sociales, lo que sea. Tenemos que seguir trabajando en esta cuestión. Tenemos un sistema estupendo de guarderías, de diferentes soluciones y servicios para el cuidado de los hijos, que pusimos en marcha ya en la década de los 80, y tenemos una buena aceptación de las mujeres también como compañeras de trabajo. Pero tenemos un nuevo tabú. ¿Cuál es? Las mujeres como las que son las que mantienen a la familia. ¿Por qué? Porque en mi país hay muchas parejas en las que la mujer gana más que el hombre. Imaginaos en una cultura y en una tradición en la que no era así, en la que la relación romántica y el flirteo y la relación de poder no tenía esta posibilidad en mente. Por eso es un problema, ¿no? ¿Quién sale y públicamente dice es que mi mujer gana más que yo? Ha habido, sí, artículos en prensa en la que se habla de este tema, pero no es tan normalizado. Y en general las mujeres intentan disimular. ¿Por qué? Porque hasta desde siempre los hombres ganaban más. ¿Y cuáles son los retos? Una baja tasa de fertilidad. Las mujeres y los hombres en mi país siguen queriendo tener familia, sí, pero se retrasa la maternidad y eso hace bajar mucho la fertilidad. Y creo que las mujeres son como las chicas son como el 52% de los estudiantes en la universidad. Pero si vemos los cargos después en la universidad, esas cifras, esos porcentajes no son así. Por ejemplo, los cargos de responsabilidad, un director de un centro escolar o los rectores, los decanos, etc. También tenemos la brecha educativa y vemos en el sector empresarial, creo que es el 32% las mujeres llegan a cargos directivos. Por eso este sigue siendo un reto también en mi país. Las mujeres no llegan a esos cargos y no tiene que ver con ser mujer o no. Esa no es la forma de presentarlo, no. Hay que hablar de diversidad. ¿Y cómo? No solamente
No siendo más agresivas o siendo más como los hombres. Parece increíble, ¿no? Que empresas, por ejemplo, que diseñan mujeres, perdón, ropa para mujeres o, por ejemplo, productos de higiene femenina, no tienen mujeres en sus consejos de administración. No tienen a gente que entiendan de esa manera, desde su perspectiva, a las mujeres. ¿Qué hace falta hacer ahí? ¿Magia? Bueno, tenemos ahora un partido de derechas en el gobierno danés y por eso también se han dejado de hacer estadísticas que antes eran obligatorias sobre estas cuestiones, si hay mujeres o no en cargos ejecutivos que debieran hacerse, porque nos daríamos bastante sorpresas. También tenemos cuestiones como la equiparación salarial, la igualdad salarial y la conciliación. Bueno, si a alguien le interesa pedirle una copia de la presentación a Javier, estaré encantada de que se os la pase. Y después de la presentación, si alguien tiene comentarios o preguntas, pues serán muy buenas noticias. También hay que decir que en los países escandinavos, en Noruega tenemos cupos para los cargos ejecutivos para los consejos de administración. Todo esto empezó hace 5 años y gracias a este programa ya tenemos a mujeres en los consejos de administración en Noruega y muchas o algunas de esas mujeres son danesas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil conseguir un trabajo ejecutivo, un cargo ejecutivo para las mujeres danesas en Noruega que en Dinamarca. En Finlandia a veces se enmascara la cuestión de género. A ver, voy a hablar de un ejemplo primero. Una orquesta filarmónica o sinfónica. En Finlandia, cuando se ofrece un nuevo puesto de trabajo, lo que hacen es que las solicitudes primero tienen que pasar un filtro de género. No sé si aquí se puede saber, por ejemplo, en el número de seguridad social se sabe si es varón o mujer. Nosotros sí lo sabemos. En Finlandia, entonces, no se puede obtener esa información ahora ya en los procesos de selección o de contratación. Es muy interesante hacer algo así. Y a mí me parece que también sería muy interesante conseguir una transparencia cuando se saca un nuevo puesto a cubrir. Por ejemplo, ya sabéis que hay ahora una crisis importante en el sector de los periódicos, por internet, y cuando sale una vacante, no se anuncia cada vez más, se recomienda a la gente, es un sistema de enchufismo realmente. ¿Qué sistema tenemos? Por una parte estamos diciendo que vamos a ser muy transparentes, ¿cómo vamos a ser transparentes si nadie puede presentar una solicitud porque no se anuncia esa vacante? Entonces tenemos que conseguir una transparencia real cuando se anuncia una vacante. Tenemos también que mejorar nuestro trabajo en red. Por ejemplo, hace 15 años puse en marcha lo que llamé K2. ¿Cuál es el K2? ¿Es el Everest? ¿Es la montaña más alta? ¿El monte más alto? No, es el segundo pico más alto del mundo. Por eso puse en marcha esta red K2 entre directoras de redacciones en periódicos, donde proponíamos que debieran llegar a esos puestos de dirección un 40% de mujeres y un 60% de hombres, porque decidimos que el 50-50 era demasiado exigente. Entonces, lo que hacemos es que cuando nos enteramos de que va a haber una vacante, proponemos que sea una mujer y nunca hablamos mal de estas mujeres. Es una regla no escrita que tenemos en la red.
no las criticamos. También tenemos unos premios para los medios de comunicación que han promovido de mejor manera en el último año el liderazgo femenino. También en la radio danesa se puso un objetivo de que hubiera un 50% de mujeres en su empresa y ahora tienen igualdad de género gracias a que se ha puesto en marcha estos programas específicamente dirigidos a mujeres y yo soy buen ejemplo de ello. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género y es en una reunión en la que solamente hay hombres, entonces esa reunión y ese debate no tiene legitimidad. ¿Cómo podemos conseguir lo que nos proponemos? Aquí la cultura era tener una siesta y que las mujeres vayan corriendo después del trabajo a casa para cuidar a los hijos a las 5 y solamente te encuentras a hombres en los bares tomando pinchos. A mí me encanta vuestra cultura gastronómica, el chacolí y la cerveza y los pinchos, todo está muy bien, pero eso no es bueno para la familia. Entonces tendríais que adaptar vuestra cultura de manera que no lleguéis demasiado tarde para ver a los hijos y que ya estén acostados cuando llegáis a casa. Porque las mujeres funcionan muy bien con los chicos, con los niños, ¿no? Somos muy mandonas, somos como generales, ¿no? De ordeno y mando. Hay que premiar la eficiencia, me parece a mí, en las reuniones. Yo siempre digo que las reuniones no debieran tardar más de 3/4 de hora. Yo tengo demasiadas reuniones ya en mi vida, entonces yo quiero también tener un descansito de una reunión a otra. Entonces, reuniones rápidas, efectivas, donde solucionemos y luego nos vayamos. Y las mujeres somos buenas en esas cosas. A veces nos estigmatizan, pero yo he estado en muchas reuniones donde son los varones los que están ahí charlando y dando y se van por las ramas y no van a lo que debemos. Otro problema también que debemos superar cultural aquí es el de que tenéis una comida demasiado larga. Aquí, como en otros sitios, debierais tener una hora para comer. Yo tengo una amiga que es de Vitoria, vive en Madrid. Y cuando hablamos, me suele decir, es que nosotros vamos a tomar el café siempre en una cafetería fuera del trabajo. Y yo le digo, eso no es efectivo. Invertís muchísimo tiempo. Nosotros nos tomamos un café, pero en el trabajo. Y también no hay que reunirse, digo yo, después de las 5. Después de las 4 ya estamos muy cansados. Después de las 4, de las 5, como mucho. Tenemos que seguir activos, sí, pero haciendo otras cosas. No trabajar o reunirnos. Podríamos tener un toque de queda y decir que el mensaje sea que nadie hable del trabajo de 5 a 8. Ese periodo de 5 a 8 debiera ser para la familia, para estar con los hijos, para cenar y después si hay algo fundamental que hacer que tenga que ver con el trabajo, pues después de las 8, porque todos tenemos ya el móvil o el ordenador portátil en casa. Y hay gente que dice, yo es que no me fío de que la gente se lleve trabajo a casa y que lo haga. Sí funciona. Y para eso tenemos los portátiles. Nos podemos llevar el trabajo a casa si hay algo que terminar, no quedarnos en el trabajo y volver a casa tardísimo. Y se hace. Y la gente lo hace y trabaja bien y de manera eficiente en casa, si hace falta. Bien, aquí tengo entonces una lista de consejos para las mujeres, sobre todo, sí, en la sala, y no sé si algunos de los hombres también. Hay que dejar de tener la ambición de ser perfectos. Yo hace 20 años ya dejé de leer revistas de moda, del corazón. ¿Por qué? Porque ahí vemos mujeres perfectas.
preciosas, perfectas, niños siempre y niñas vestidas de blanco, impolutos, que encima las mujeres hacen el pan en casa y que son surfistas los sábados y van al monte el domingo. Eso es imposible. ¿Quién tiene una vida así? No se puede. Tenemos que decir abiertamente, confesar que a veces la vida es caótica. No, ¿no es así? Sí, a veces es caótica. Y eso es lo mejor de las redes sociales. Es tremendo. En el Facebook todo el mundo parece perfecto, ¿no? Aquí está el pan que he hecho esta mañana. Es imposible. Y os quiero pedir, chicas, que no juzguéis a vuestras amigas y hermanas mujeres por ese nivel, por ese rasero. ¿Y por qué? Porque ahora ya también podemos pedir comida, y yo 2-3 veces a la semana, o mi marido o yo, llevamos comida sana. No tiene por qué ser Burger King o McDonald's, no puede ser sushi, puede ser italiano. ¿Por qué? Pues porque trabajamos, ayudamos a los hijos con las tareas, ponemos la lavadora, la vajilla, y estamos muertas para las 9. Y claro, después de eso también hay otros aspectos de la vida privada que también hay que cuidar, ¿verdad? Otro consejo que vemos en la pantalla: vamos a hacerles hueco a los padres. ¿Por qué? Porque no hay que decir, ah, no, porque es que siempre se los lleva donde la madre, luego se le olvidan las cosas, hace las cosas mal, tengo que estar encima de él siempre. No, porque los hijos, los niños, sobreviven, aunque no lleven ropa con colores que vayan bien, aunque no les demos el postre favorito después de comer. Cuando mi hija era pequeña, yo me acuerdo que me ponía negra. Y decía, es que le has puesto rojo con amarillo y no me gusta esa combinación. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Hay que dejar de intentarlo controlar todo. Tenemos que, si queremos avanzar en la sociedad, tendremos que soltar un poco las riendas de la casa, también de ese control. Para ser también madres felices y satisfechas. Porque, a ver, yo cuando llego a casa, por ejemplo, ¿no? Me gusta hablar en casa de mi trabajo, y después de un día de mierda, con perdón, a veces digo, cuando me pregunten del trabajo, es que me apetece chillarles. Pero no está bien, porque yo tengo una hija que pues quizá quiera hacer algo parecido a lo que yo hago, quizá no. Entonces, bueno, hay que hacerlo correcta. Porque mi hija hace poco me decía, claro, porque es que hay gente que va a casa y solamente habla del trabajo como problemas, y siempre como que hay problemas. A mí no me gusta hacer así, porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Y a veces me dice mi hija, es que parece que tu mejor amigo es tu móvil. Y ahí me tengo que recordar a mí misma que de 5 a 8 tengo mi toque de queda y que tengo que prohibir ciertas cosas. Aquí vemos a Melinda Gates, una mujer estupenda, con una iniciativa muy interesante sobre cómo se hacen las estadísticas en todo el mundo. Y lo que sugería es que si queremos que contar como mujeres, entonces hay que contarnos. Si queremos que contemos, no tenemos que meternos en nuestros círculos cerrados y quedarnos ahí. No, hay que pensar cómo meter la cuestión de género a diferentes niveles, y uno de esos niveles es la estadística. Aquí vemos las diferentes posibilidades estadísticas que tenemos para hablar de la cuestión de género. Aquí vemos el Instituto Europeo, el Instituto Danés, diferentes organizaciones que tienen
Instrumentos muy interesantes. Ya digo, si os interesa, por favor, pedid después una copia de la presentación. Y ya para terminar, todo esto hay que hacerlo de forma atractiva, de forma sexy, digo yo. Toda la crianza de los hijos, por ejemplo, porque en mi país también se suele ver muy poco a hombres que lleven una sillita para niños en la bici. Y cuando lo vemos se nos cae la baba todavía en mi país. Un hombre estupendo con los valores correctos. No hagamos eso. Hay que presentar estos temas como que este hombre está haciendo algo legítimo, que es correcto. No el hombre que simplemente trae el dinero a casa y se va de pinchos al bar. No, entonces no tenemos que presentarlo como una pareja normal. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy encantada de responder a preguntas. Yes. I think there's just the two of us, right? Yes. No more. Estamos las dos, ¿no? Estamos solas aquí. Bueno, eskerrik asko, Susan, eskerrik asko, Nekane. Ordu erdi eska ez daukagu, orduan hasieratik galderarik edo egin nahi balima duzue. Uste dut, mai gainean edo plazan behintzat gai interesgarriak, puntu interesgarriak eta provokazio puntu bat ere egon dela eta gogoetarako lagungarri izango dela. Ikasi dugu kontziliaziorako pintxoak eta txakolina txarra dela eta gure kultura hori aldatu dezakegula. Baina horrez gainoski eta bromak aparte bai mai gainean erronka interesgarriak, hainbat praktika on ere jarri dira eta aurrera begirako gomendio batzuk ere eman ditu. Zuen baimenarekin, da galdera pentsatzen zoazten bitartean, hemen agertu diren gaien artean, praktika honen artean, eta aprobetsatuz, unibertsitateko errektoreare hemen daukagula, kuoten gaia, gai polemikoa agertu da, eta kuoten gaiak, bai, hemen gure ingurunea ikusi dugu, azken urteetan, batez ere, esparru publikoan, bai karri duela, neurketa horretan argazkia ezberdina izatea, ez? Eta egun ikusten ditugu esparru publikoan, Eusko Legebiltzarrean adibidez, azken hiru legealditako lehendakariak emakumeak dira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea esparru publikoan edo koka dezakeguna baita ere, baina argazkia oso bestelakoa da esparru pribatura eramaten dugunean, da batez ere enpresen arlora eta enpresen eta ekonomiako edozein biltzar ikusi besterik ez dago korbata nagusi dela ikusteko, ez? Bueno, esparru publiko, pribatu, ekonomiaren arloa, akademiaren arloa, hori guztia kontuan hartuta kuoten gaia nola ikusten duzue, zer ekarri dezakela, zaginekan ez duk zure esperientziatik eta ondoren Danimarkako esperientzia. Bueno, nire ustez, kuoten gaia guztiz beharrezkoa da, ez? Guk unibertsitatean duela ja urte batzuk martxan jarri genituela kuotak esparru askotan, adibidez, gobernu kontseilurako. Gaur egun gobernu kontseiluan, gure kuotak dira 40-60, ezin dai hortik aldendu, ez? Une honetan gobernu kontseiluan 44% emakumeak gara, gire taldean ere kuotak badaude eta errektorea eta gerentea emakumeak gara. Beraz, esparru ekonomikoaren arduraduna ere emakumea da. Eta gara, 7-7, beraz, 40%. Gero, guk 2009-tik ona, esan behar dago ere, 2009-an, ni izan nintzen kurso hasierako ekitaldiko hitzaldia eman zuen lehenengo emakumea. Ordura arte denak gizonak izan ziren eta hortik aurrera kuotak ezarri ditugu baita ere hitzaldi hori emateko, honoris causak izendatzeko baita ere eta klaustroan oraindik ez dugu egin, baina esparru askotan. Dena den unibertsitatean oraindik adibidez katedradunen kopurua askoz murritzagoa da emakumeen kasuan. Une honetan 24% da emakumea katedraduna eta irudi laboraletan 10%, oraindik plenoa deitzen da, ekibalentea, ez katedradunaren ekibalentea. Zuzendaritza taldeetan, zentruetan, kuota nahiko betetzen da, baina departamentuetan 20% bakarrik dira
emakumeak departamentu buru. Eta bueno, gero hitzen dugu baita ere ikertzaile nagusietan IP deitzen den horietakoak 118 inguru. Gero emango ditugu datu gehiago, baina niretzat kotak guztiz beharrezkoak dira. ¿Cómo respondéis? Hay un contraargumento. Las mujeres dicen, yo no quiero que me contraten por ser mujer, quiero que me contraten por mi talento, por lo que puedo hacer, porque esto es un problema importante. Izan daiteke, bata ez du bestea kontraesan, ez dira kontraesanean, ez? Izan daiteke emakume bat oso kualifikatua, eta azken batean gero hori demostratzen da. Hemen ere eztabaida hori mai gainean dago, eh? Eta nik esango nuke gainera batzutan eztabaida horren aldeko sutsuenak emakumeak direla. Emakume batzuk ere pentsatzen dute beraiek beraien baliagarritasunagatik bakarrik kontratatuak izan behar direla edo eta ez direla kuotak jarri behar, baina dago imitazio efektu argi bat. Eta da zenbat eta emakume gehiago sisteman sartu, ordun eta beste batzuk ere aukera gehiago dauzkate. Hortaz, hori mai gainean jarri behar da, baina hemen oraindik badaukagu eztabaida hori. Pero el contraargumento sería, pues eso no fue un problema cuando todos eran hombres. Nadie hablaba de que si eran buenos para el puesto, no, porque eran todos hombres. Quería hablar un poco acerca de las estadísticas de género en el mundo ejecutivo. Hay una estadística que dice que, en Dinamarca, si tienes más de 300 empleados, entonces tienes que, por ley, emitir diferentes informes acerca de la igualdad de género, pero bueno, podemos mover este baremo, porque hay muy pocas empresas, de hecho, en Dinamarca que tienen más de 300 empleados. Hay muchísimas empresas que tienen menos de 300 personas, solo hay 50 en Dinamarca. Entonces, podremos mover un poco este baremo. Podemos decir que si hay más de 10 o 15 empleados en una empresa, entonces hay que tener o hay que emitir un informe hablando acerca de qué haces para fomentar las mujeres en los puestos ejecutivos. Eso es algo que podríamos hacer perfectamente. Y hay otras empresas en las que la mayoría son mujeres. Y hay que podemos hablar de hombres en vez de mujeres. Puede ser el sexo mal representado en las empresas. Eskua jaso, norbaitek zerbait galdetu nahi balima du. Bai, nik galdetu nahi nioke Susani, aipatu duenean amatasun lizentze edo amatasun permisoa gaiteik 12 hilabete edukiko dutela hasieran bentzat amak ba, eta gizonezkoak ere hartu dezaketela, baina ez dago ez da permiso, ez da baimen bat intransferiblea, ez? Hau da. Normalian ama hartzen dute, ez? Baimen hori. Horrek ez du eramaten azkenian adin horretako emakumeak beren profesionalidadean arazoak eukitzea? Ez dakite ulertzen, bai. Well, in Sweden it's 2 years. Pues en Suecia tienen 2 años, no 12 meses, sino 2 años. Entonces están incluso peor que nosotros en ese sentido. No soy especialista en baja por maternidad, pero en las primeras 20 semanas los hombres tienen que coger 2 semanas. Y luego hay un total de 12 meses y la última parte se puede compartir entre el padre y la madre. Eso es la parte más importante. Pero también no es obligatorio. Pero usted tiene toda la razón. Cuando contratas a mujeres de cierta edad, piensas, ay, 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 pues mira, dentro de 5 meses se va a quedar embarazada y luego qué. Y entiendo también, por eso nosotros queríamos tener
fondo mutuo, un poco para cubrir estas bajas para las empresas pequeñas, es decir, un fondo que vamos a crear a través de los impuestos, etcétera, una mutua para permitir a las empresas sobrevivir cuando las mujeres cogen la baja por maternidad. En mi institución hay mucho más mujeres que hombres, pero sigue siendo un problema. Y la razón por la que las mujeres cogen esa baja por maternidad, ¿por qué cogen las mujeres y no el hombre? Porque normalmente las mujeres cobran menos, con lo cual el impacto sobre la familia es menor que si lo cogiese el hombre, porque suelen cobrar más. Entonces es un problema importante. Bueno, preguntas o comentarios. Bueno, kaixo lehenik barkatu pixkat gaixorik anabiela. Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik anator, berdintasun teknikaria naiz. Eta galderan ordez, komentario bat egin nahi nun, ez? Hasieratikan hitz egin da, ba, bueno, parte aidetzaren garrantziaz, gobernantzaren garrantziaz, eta justu gaude aniztasuna eta berdintasuna komentatzen, eta gainea lehenotikan seinalatu da, ja da, zaharkitze prozesuak zein garrantzia duen eta zein ardura sortzen ditun gure gizartean, ba, hori aprobetxatuta eta gainera gaur hemen biltzen gaitun gaiaren harira, bai adierazi nahi nula, ba, Gazteriaren Kontseilutik prestutasuna badagola parte hartze hori, parte hartze horretan bertan egoteko, sare desberdinetan egoteko, zeren gainera ikusten dugu partaidetza eredu berrietan gazteria balorean jarri behar dela, bereziki demokraziaren eredu tradizionalean zaharkitze horrek sortu dulako ere gazteria pisu gutxiago izatea, naiz eta etorkizunerako guztiz klabea den eta garrantzizkoa den. Orduan bai esatea, ba, aniztasun aldetikan ere agian adin aniztasun hori kontuan izan behar da, Susanek berak ere adierazi duen gertakari horiek ematen direlako, ez? Batzutan gazte agenda azten dugu, eta ez dakigu zein den gazteriaren ahotsa eta gazteriaren kezka. Eta bueno, bakarrikan ba, aniztasun horren balore azpimarratzea eta gure prestutasuna adieraztea. En la reunión que acabamos de tener justo antes de este acto, no entiendo muy bien cuáles son las responsabilidades de los diferentes departamentos, pero yo mencioné algo, que nosotros tenemos un servicio escolar para adolescentes, para niños jóvenes, y vamos y hablamos con estos estudiantes, porque hay que empezar con todo esto en una edad muy temprana, porque nosotros sí que heredamos modelos de nuestros padres, pero también tenemos otros modelos en la sociedad. Entonces hay que trabajar esta materia desde muy temprano. Hay un festival, por ejemplo, yo he mencionado un festival, todo el mundo, van los jóvenes, se emborrachan todos, estamos hablando de personas de 21 años más o menos, eso es la edad media. Ahí hay dos chicos borrachos que se ponen ahí, miran a las mujeres que van pasando y le ponen nota. Pues esta es un 2, esta es un 10. Y yo le preguntaba a mi hija, a ver, ¿en qué mundo vivimos? Tenemos a dos hombres asquerosos, borrachos, después de 3 días en la base, que están ahí y puntúan a las mujeres, le dan nota a las mujeres. Es increíble. Y que tampoco quiero quitar todo el entretenimiento y la diversión de un festival, pero esto para mí es pasarse un poco, es demasiado. Entonces nosotros organizamos talleres y también vamos a las escuelas, porque muchas veces estos estereotipos se reproducen en diferentes ámbitos de la vida y hay que luchar contra ello. Nik ganez duri galdetzeko, Helen aipatu du Susanek ere momentu batean, bueno, ba, galdera mota bat agian jaso beharko zenuela ba, komunikabideetan eta agertu zarenean, ez duk zerorrek ere hasiera aipatu duzu, albistea izateari utzi beharko liokela lehen emakume errektorea edo izateak. Ja, maila pertsonaletik begiratuta, zure esperientzia propioa, ja, urteak daramatzazu, kudeaketan eta naiz eta lehen plano mediatiko horretan ez izan. Bueno, ibilbide honetan guztian, zure komunikabideekin izan duzun edo duzun harreman horretan nola bizi duzu gai hau?
Bueno, banik esan beharra daukat, komunikabideen kasuan, niri egia da, niri proiektutaz gehiago galdetu didatela kontu honetaz baino. Komunikabide guztiek egin diate beti galdera bat, ba, galdetu zer sentitzen dudan, lehenengo emakumea izateagatik, eta nire uste zer suposatzen duen horrek, baina ez dut tratu desberdin bat jasan gure komunikabideen aldetik. Eta komunikabidez aparte, lehen aipatu dituzu datu batzuk eta nolabait zu errektoretzara iristeak, ba, beti hitz egiten den kristalezko zapai hori edo austea dakarrela ere, bainun entzun dut nik behintzat, baina lehen komentatu dituzun datu horietan oraindik estrukturan eta lehen Susanek aipatzen zuen, ba, hezkuntzako gap hori edo tarte hori ere badagoela, nolabait ez dela trasladatzen errealitatean berdin-berdin hori batez ere zuzendaritza karguetara. Ez dakit, datu gehiago hori emateri daukazun edo argazkia pixka bat osatzeri daukazun ikerketa, dozentzia eta kudeaketari edo esparru horiei begira unibertsitate mailan eta beste unibertsitateko harremanetan ere bai. Bueno, nik batzutan esaten dut kristalezko zapaia baino gehiago altzairuzko zapaia, ez? Apurtu behar dugula, zen iruditzen zaite batzutan izugarria dela emakume batek egin behar duen lana, ba, aurrera jotzeko, ez? Hortaz, datu batzuk osatzeko lehen kudeaketako datuak eman ditut batez ere, ikerkuntzan esan dut ikerketarekin katedradunen kopurua lotzen da, eta datu hori ere eman dut, ikertzaile nagusien datua ere eman dut. Guk ekintza positiboak baditugu Euskal Herriko Unibertsitatean, adibidez gure proiektuetan, barreneko proiektuetan, ikertzaile nagusia emakumea baldin bada, guk bi puntu gehiago ematen dizkiogu proiektu horri. Bi puntu badirudi ez dela asko, baina batzutan da, estelentziako talde baten eta bigarren mailako talde baten artean dagoen distantzia. Hortaz, guk horrekin bultzatu nahi dugu, ba, emakumeak postuietara jotzea zen, eta doktorego tesi gehiago irakurtzen dituzte emakumeek, eta zientzia puruetan baita ere. Baina gero, badago hor momentu bat, non ez duten aurrera pausua ematen beren laborategia montatzeko edo beren proiektua lideratzeko, ez? Eta hori, Susanek bere aurkezpenean esan duen moduan, hor gizonaren laguntza bat ez baldin badago bizitzaren momentu batean, oso zaila da emakume batek aurrera jotzea, ez? Nik adibidez, Kaliforniako unibertsitatean, nire lehenengo, bigarren egolaldia zen, gaztetan egin nuen Arizonako unibertsitatean beste bat, joan nintzenean nire alaba txikiak hiru urte zeuzkan. Eta joan nintzen nire senarrak bultzatuta, ni moldatuko naiz. Hiru urte eta bost urteko alabak ingeratu zen, eta nik, ba, Susanek esan duen moduan, gauzaken ondo edo gaizki egiten zituen, ez nion kontrolatzen. Nik beste modu batean egingo nituzke, baina berak hartu zuen ardura. Eta nik uste dut, momentu batean behar dela, eta nire senarra ingenieria da, baita ere badoka bere erantzukizuna. Baina nik uste dut momentu batean emakumeek behar dugula gizonen laguntza, ez? Eta konplizidade aurrera jotzeko. Bestela azkenean ez daukazu, ba, falta zaizu segurtasun pixka bat eta bultzada pixka bat. Orduan, eta gero badago beste gauza bat ere ikasleen kasuan, baita ere egiten dugun emakumeek egiten dugun karrera aukera. Zen, Euskal Herriko Unibertsitatean graduan 64%a osasun zientzietan emakumeak dira. Aldiz, ingenieritzan 26%a. Gero hori, posgradura, graduondora pasatzen dugunean, pixka bat gehiago dago emakume, ingenieritzan 30 inguru, baina oraindik eren batera ez da heltzen, eta pixkat jesten da osasun arloan, baina oraindik ez da berdintzen, ez? Eta gero, giza zientzietan ere emakume gehiago dago. Gizarte zientziatan eta zientzia juridikoetan antzera, eta zientzia puruetan antzera, baina bi esparru horiek ingenieritzarena eta osasun zientziena oso banatuak daude, eta gero horrek ere ibilbide profesionala mugatzen du nola baitez. Eta bueno, horiek dira pixka bat manditzak edan datua, gero gehiago, ere, badago oso blok polita gure katedra zientifikoko, bueno, kultura zientifikoko katedrak duena, deitzen da Mujeres Kontzientzia. Eta hor ikus daiteke emakumeen garapena zientziaren eremuan, eta ikus daiteke baita ere zein isilpean eraman dira emakumeen aurkikuntzak gizonen aurkikuntzekin konparatuz. Ez? Hortaz, akademian oraindik badago, esan bezala, altzairuzko sabaia apurtzeko.
I just wanted to make another comment. Sí, se me ha ocurrido otro comentario. Un comentario sobre el trabajo en red. Bueno, he comentado antes esta red K2 que puse en marcha, pero se me ha olvidado decir que hubo un momento en mi carrera profesional en el que yo tomé la decisión de trabajar en red, en redes informales. Yo lo hice así. Yo creo que todo el mundo debiéramos hacerlo. Porque, por ejemplo, pensando en mis relaciones con mis jefes, con compañeros y compañeras de trabajo, y yo me marqué personas con las que por lo menos dos veces al año me iba a reunir y tomarme al menos un café. ¿Para qué? Por una parte, porque seguramente me podrían dar buenos consejos u opiniones, pero también para que ellos me vieran, para que yo siguiera siendo visible para ellos y ellas. No me planteé en ningún momento que me dieran, que la gente me viera como que yo tuviera algún tipo de lío con estos hombres. No, no tuve ese miedo. Pero bueno, yo creo que planificar una carrera profesional tiene mucho que ver con tomarse un café o con tomarse cafés. O sea, que no demasiados pinchos, cuidado con el chacolí y café, sí, depende de cuántos y a qué hora. Quiero decir que hay que recordar dónde están ciertas personas durante nuestra carrera profesional y recordarles a ellos que yo estoy aquí. Y hoy por hoy puedo hablar con prácticamente cualquier persona en los medios de comunicación en Dinamarca sobre ahora temas de igualdad, que es lo que trabajo. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede sacar tiempo? Sí, si priorizamos ciertas cosas y llamar, por ejemplo, en mi caso, a mi marido y decir, tienes que cuidar a la nena hoy porque hoy tengo un café con no sé quién. Porque hay que pensar que esas redes pueden ayudar mucho, son muy potentes. ¿Os habéis quedado todos y todas callados? Kaixo, eguno, ni enpresa mundutik nator, eta Susan Moli galdetu nahi nioke, ea planteatu duten el maternity leave obligatorio, a medias. Andreentzat eta gizonentzat, hartaka, enpresara sartzeko momentuan, generoa ez da kondizionante bat. Ezautzen duen errealderen bat, aunque sea plantea tu dena. Bueno, no en mi país, es en Finlandia, lo que he comentado, ya siento que sea en Finlandia. La idea es que si no hay un hombre y una mujer para una vacante, por ley, tienen que volver a sacar el puesto. Perdón, se me ha olvidado la primera pregunta. ¡Ay, qué cabeza! Ah, es verdad, sí, la baja de maternidad, perdón, sí. Bueno, sé que en España también ha habido una alternancia en el poder entre los socialistas y los conservadores, y entonces tenemos ahí un péndulo que va a un lado y a otro, y estuvimos muy cerca en mi país de llegar a una baja de maternidad, de paternidad, perdón, obligatoria. Cuando había que votar por tercera vez, es entonces cuando entró un gobierno de derechas y dijo, no, nosotros no nos vamos a meter en la vida privada de las personas, de las familias. A veces me pregunto si uno es mejor que otro, porque por una parte tenemos a los socialistas que son muy cabezas cuadradas, quieren regularlo todo, y claro, eso también puede tener sus problemas, y por otra parte tenemos a los conservadores que quieren dejar libertad para todo. Con esto quiero decir que todavía no estamos ahora en este debate. Ahora ya no estamos en ese debate de baja de paternidad obligatoria. Ni que eskerrak eman, izan da gozada bat entzutea. Ni irakaslea naiz, nera dekin lan itxen dut, eta nera eskolan ezkidetza proiektu ere maten dut, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako proiektu bat, netzako oso interesantea na, eta zinegotzi bezala ere berdintasun sailetik lan itxen dut. Nere galdera da, igual da usardia, eta hemen jendea sarratuko zait, baino nei zailena itxen zaitena azkeneko urte hauetan da, nere lankidek, eskolan irakaslek eta zuzendaritza, eta zinegotzi bezala nire talde
politiko taldea, resistentzia handi bat dagola, inkonstientea, proiektu hauek aurrea ateratzeko. Zeret, proiektuk, nik uste, ezautzen ditutenak oso ondo diseinatuta daude, protokolok oso interesantek die, baina hori aurrea ateratzeko eta martxan jartzeko, nahi iruditzen zait formakuntza minimo bat euki behar deula hori eskutan daukeunak. Udaletxen, lehenengo nik esango nuke politiko gehala, eta gero bertan lan egiten duten teknikok, eta eskolan dudik gabe lehenengo zuzendaritza, eta gero irakasleria izan behar dula. Bai, ikaslei formazio bat emateko denak minimoki guztita egon behar deu, hortan. Hortako nik uste dirue behar dela, baino sinistu behar deula behar hori dagola. Hori ez da ezkidetza plana ematen duen arduradunan ardura soilik, eta politika mundun ez da zinegotzi horren ardura. Transversala dela denok garbi dakiu euskera dan bezala. Baino gero transversalidade hori aurre emateko konplizek mendigatu behar ditugu. Konplizek lortu behar ditugu urten poderioz. Ze konplizek ez dauzkeu. Orduan, jo, igual sala hontan zabalen esan nahi nu nere iritzie da, igual ekibukatuta nao, o igual utopi bada. Ez dakite zuek ze iritzi dauko zuen horri buruz. Mi esker. I couldn't agree more. No puedo estar más de acuerdo, desde luego, con lo que acabas de decir. Y es genial estar aquí escuchándote porque me brindas la oportunidad de contaros algo sobre un proyecto. Le mandaré a Javier información. Está en inglés, ya lo siento. Un proyecto que ha puesto en marcha una amiga mía que junto con el foro de Davos y el que se llama el elefante blanco. ¿Qué quiere decir? Que es como si nuestra cabeza estuviera así, encima de un elefante blanco. ¿Qué es el elefante? Es el sesgo inconsciente. Y nosotras tenemos que intentar guiar al elefante en la dirección correcta. ¿Eso qué quiere decir? Concienciar a la gente de que, sea por lo que sea, da igual, sea la educación, la cultura, los modelos que hemos visto en la infancia, lo que sea. Por todo eso tenemos una percepción del mundo y el universo. Y esta amiga mía tiene unas pruebas, unos tests geniales para ver si alguien es competente y cómo y por qué, o inteligente o cómo o por qué, con estereotipos. Y tiene, por ejemplo, unas fotos geniales de su marido, que es trabajador social y es súper responsable, pero tiene pinta de motero. Mientras que después tiene otras fotografías de uno que parece un ejecutivo, pero resulta que es un asesino en serie. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que luchar contra esos dogmas, esas percepciones erróneas, y una vez que superamos eso, esa barrera, ya es mucho más fácil de superar los retos. Recuerdo que cuando me enteré de este programa, estaba a punto de contratar a un becario para un becario o becaria para una institución. Entonces, yo me suelo fijar en cosas tonterías, la verdad. Tienen las uñas limpias o sucios, y entra una chica de repente con aparatos de ortodoncia, súper tímida, casi no podía ni hablar de lo tímida que es, y yo digo, madre mía, esta que viene, esta no va a valer para nada. Pero de repente me di cuenta, este es el sesgo, es tímida, está nerviosa, lleva aparatos de ortodoncia. ¿Qué pasaba? Que era diferente, diferente de mí. Tenemos que darnos cuenta que esa percepción de lo diferente es un cristal que me distorsiona. Y resulta que no dejé que eso fuera así, al final la cogí. No tengo ni idea de que si ya le han quitado el aparato de ortodoncia o si sigue teniéndolo, pero es genial.
lo está haciendo estupendamente. Estamos todos encantados con ella. Entonces, para eso, primero tenemos que darnos cuenta de que está pasando eso, de que es una percepción la que tengo. Nik uste dut, martxan jartzen dut, edozein egitasmok ebaluak eta plan bat izan behar dula, ez? Guk adibidez, gure berdintasun planen kasuan, lehenengo ebaluatu dugu eta ikusi dugu zertan sartu dugu hanka, edo non ez gara heldu, eta nik uste dut hori izan behar dela bidea, baina bai, nik uste dut baliabideak behar direla eta ebaluatu ekimenak. Ez dakit galdera gehiago, dagoen ja ordura gerturatzea ari gara, eta bueno, etorkizunera begira jarrita, eta Susan, zuk hasi duzu esanez, bueno, hausnartzea oso ondo dago, gogoeta egitea oso ondo dago, zenbait eta anitzagoa izan zala, ba, hobe, baina ekintza behar da, aktuatu egin behar da. Nekanek mai gainean jarri dituzu lehen, bueno, zuek unibertsitate mailan zer nolako plangintza batzuk edo zertan zabiltzaten, arau batzuk, berdintasunerako bigarren plana eta bar, etorkizuneko erronka batzuk ere planteatu dituzu. Etorkizunari begira, hemen hitz egin den guztiarekin eta zertan jarriko zenukete lehentasuna? Bakoitza bere esparrutik, komunikabideen arloan, gizarte arloan, bagi galdera zaila dela, ezta? Baina zertan lehentasuna unibertsitatean bai ari zarete ja bigarren plangintza batekin, pentsatzen dut hor lehentasun batzu jarrita daudela, baina bueno, hemen baita ere aprobetxaturik, ba, Foru Aldundiko arduradun publikoak eta politikoak badaudela, baita ere teknikariak, baita ere maila lokalean edo dabiltzan ba, autetxiak eta bar, eta baita enpresa pribatukoak ere, bueno, zuen ikuspegitik, nun jarriko zenukete lehentasuna? Bueno, antes de responder a tu pregunta, si me permites, quisiera al menos rápidamente decir que vivimos en un momento en el que tenemos que tener mucho cuidado, ser cautos. Están temas como el Brexit, por ejemplo, y tenemos que unirnos y aferrarnos a nuestros valores. También la situación en los Estados Unidos, por ejemplo. No sé, a veces me cuesta ser optimista en tiempos como este. Y a pesar de que Hillary Clinton era la mejor candidato que había habido nunca en la historia de los Estados Unidos. No la votaron. Y todos sabemos lo que es Trump. Desde luego no está preparado como lo estaba Hillary. Pero no sé, en esos casos quiero recordar que tenemos que buscar a personas que tienen nuestros mismos valores y unirnos para que el tema siga estando sobre la palestra. Me preguntas sobre prioridades. Bueno, yo desde luego diría liderazgo, modelos a seguir y los jóvenes. Esas serían las prioridades. Y a partir de eso, pues bueno, aparte de eso estamos solos ante el peligro. El liderazgo es fundamental para enfrentarnos a los estereotipos y para que las posibilidades puedan surgir desde muy jóvenes, desde la infancia. Bueno, nik gauza bera esango nuke, nik uste dut hezkuntza nerabeen artean oso garrantzitsua dela. Gainera iruditzen zait batzutan gure nerabeek duela urte askotako patroiak oraindik errepikatzen dituztela eta nik batzutan kezkaz begiratzen ditut, edo entzuten ditut nire alabak kontatzen dizkidatenak. Eta bestalde, lehen esan dudana, ekintza positiboa, batez ere zuzendaritza taldeetan emakumeak egon daitezen, baita ere enpresa patronatoetan, nik patronato batean egon naiz, gainera dena duain egiten den patronato batean egoten gara emakumeak normalean, eta halare emakume bakarra izan naiz. Eta gero baita ere lehen esan dudan moduan gizonen implikazioa guztiz beharrezkoa da, batez ere kultura aldaketa bat eman dadin gizartean, eta hori uste dut oraindik urrats asko falta zaizkigula hortara heltzeko. Bueno, ba, azken hitz hauekin uste dut zer hausnartua mai gainean geratu dela, eta hausnartzeaz aparte nun eragina eta nun ekina ere bai. Eta eskerrik asko bere benetan Nekane Balluerka, EHUko errektoreari, eta Susan Moll, Danimarkako berdintasun, genero eta dibertsitate
agentziako ba, ekintzako zuzendariari. Mila-mila esker eta jarrai dezagun ba, bide honetan bai hausnartzen, baina baita ere ekintzan ba, etorkizuna eraikitzeko. Txalo batez, agurtu.